going on, baby? Tenían la carriola ahí, tuvimos que esperar como unos 15 minutos para que nos dieran la carriola. Ay, no, les digo, Dallas, muy mal. ¿Bebé? Yo pienso que de aquí a las 6 de la tarde se baja. ¿Quieres ahorita a las 7:57 de la mañana? Hemos llegado. ¿Tienes hambre? Te portaste muy bien. Te portaste muy bien en el avión. Platícale a Melissa. Sí, bebé. Platícale. Sí. Oh, wow. Oh. Te vas a fregar. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en Aguascalientes, aquí con el tremendo Bebo. Saludos. Tenemos también ahí a Melissa. Saludos. Por cierto, sigan su canal de ellos. Los voy a dejar abajo en el description. Así que cuando acaben el video, métanse al canal y suscríbanse. También ahí tenemos a mi babies y a mi JJ. JJ, hola. JJ. Hola. Venimos a pasar unos cuantos días por acá. Son las fiestas patronales del pueblo donde es mi señora, pastoría. Y vamos a ver qué tal son sus fiestas. He visto videos, así que no me ha tocado estar aquí para experimentar esa aventura. Y tal vez a lo mejor vamos a mi rancho también, por allá a Palos Altos, Jalisco, un par de días también, así que va a estar bueno esta aventura, así que me gustaría que me siguieran. Si no te has suscrito, suscríbete por favor, pégale a la campanita para que te queden todas las notificaciones cuando suba un video. What you got there? Like once you like stop. Yes, it looks like leche carnation. Es leche Lala. Mira nomás lo que hace el vicio. Wow. Así como me salió el pinche caballo. All right. Jaden's luncheon. So, llegamos ahorita a un lugar que se llama Vinos Congelados. Nunca lo había visto y
Está muy chingón, miren. Literal. Es una botella congelada, literalmente. Tiene hielo para que dure un chingo la bebida. Y luego, unos vasitos. Hasta el Jaden va a pistear, mira. Pisteando con mango. Hay que, you know what? I was just telling Melissa that we should congelar los Gerber de mango. Ah. Y luego les echamos chamoy para que sean mangonadas, because they're good. We got that bubbly. I don't know. I think she does have a feeling. Yo como que sí la vi con feeling. La vi. Yes, no, la escuché. No, but she always talks to me like that. That's not too. Dang, this camera's nice. Oh, my dad's phone's ringing. Oh, a ver. Is that good or more? Yes, 14. A little bit more. To the little... No, pues así como quieras. Right there? Yeah. Thank you. So my dad doesn't answer his cell phone now. Hombre, sabe como amuro a muro. No, mom, looks like they're not answering. So we're just gonna have to wait. I knew it whenever the phone. Échale un poquito más de. It's ringing out, it's ringing. Red label because it's like cranberry juice. Refugia! Hey! ¿Dónde andas? Yo ando más para rancho. Eso es bueno, Refugia. Thank you. ¿Y dónde anda mi niña? El Jairencito anda en la calle. Está bien, jetón. Bien dormido. ¡Ah! Pobrecito, mija. Mira, cantando el tiro. ¿En oh. dónde? Ah, ¿ahorita? Cuando le dijiste que cantara, cantó. Hey. Sí, venía con el día yo. Venía cantando lo McDonald. Y ahorita ya torció. Iba a poner, ya torció, ya se le cantó el caballo. Y luego, No, ama, a la, como en una media hora. A más tardar, yo creo, mandé que te llevaran un arreglo. Un arreglo. Para que ahí estés en la casa. Ok. ¿Te están llegando textos o ya no? Es que ahorita se me acabó la señal, ahorita voy a poner. Ah, bueno, póngale. Y ahorita. Se me acabó el plan. Ok. Ahorita voy a recargar. Ah, qué bonito. Ahorita póngale entonces. Y ahorita te mando una foto, pues. Hey. ¿Del arreglo, no? Sí. Quedaron bien perros. Claro que se quedó bien bonito. Ey. Pinche rato. ¿Cuánto es? No, pues lo que usted quiera. Yo de aquí les pagué, pero si quiere darles una propina. Ah. Está bien chulo el arreglo, Mario. Bueno, si es que le gusta. No sé, ahí usted lo va a ver. No más, mami. ¿El arreglo es para quién? Para su casa, para el día 10. Ah. Pues se lo puede llevar también. Ese no tiene cola. No. Es no, sin cola. Es para mí, no lo voy a llevar. Es suyo, todo. Ah, bueno. No, pues gracias. Para que le ayude ahí mi papá. Que no se vaya a ir a la calle. Después usted como puede. No, oye, hija. Ah, yo a mi papá sí le mandé, le marqué ahorita y no me contestó. Yo no sé para qué quieres teléfono. Ahorita voy a tener que hablar con él. Ajá, sígueme. Ajá. Tanto que te llama. Yo le digo que lo quiero usar porque todo el día le entra mensaje. Oh, sí, yo sé. Todo el día le entra promoción entre Movistar y Telecom. Y ahora dijo, ya no lo voy a cargar. Ah, pues dígale que yo le hablé y no me contestó.
Es más, dígale que voy a ir y le voy a quitar el pinche celular. Oye, nomás era la emoción como un niño. ¿Por qué? Ya lo arrumbó. Ahora que está ahí, ya lo arrumbó. Yo dije, el pinche dado ya va a tener chingo de callo. Ah, bueno. No, está bien, mamá. No, pues ahí me avisas cuando te llegue. Hey, okay, bye. Bye. Oh my god. Are you excited, Shanaynay? I don't know what she's gonna say. She's probably gonna pass out because she's expecting flowers. ¿Ya le mandaste la foto a tu mamá? No. Am I gonna send her that one? ¿Estás tú y con él? Mija, ¿quieres? Okay. All right, it's happening. Send the one that came in the airplane. Déjame ver si me envió un mensaje. Oh, she's only getting text messages now. Oh. Algo, she's on wrong persona. It's because you know. Ya estás, carnalito, ya estás. Ok, so ya le voy a mandar nomás la foto, bro. Se la mando así y sin nada. Es más, puedes mandarle la foto. And then don't say anything. Sí, así nomás. I'm gonna send that picture. Let me see. Okay. Ah, bueno, mándale. Se fue. ¿Por qué se fue? Oh, shit, that was not the one I wanted. Ya vamos llegando. Move your D&T hat. Yo puedo entrar a la casa y le puedo decir, abuela, aquí está su árbol afuera. Hey, sí. Y ya tú se van a traer afuera. And we'll take Jaden out. Ya, es que entramos los dos. Pues ya quítalo. A ver, entramos los dos y se agachan. Sí. That way you guys can, like, no se parece como nada. And I'll be recording with the GoPro para que se los pase. ¿Sí, no? ¿Y esa fue la foto? No. Oh, really? It's not.